Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Mira cómo hacerlo. En el video de hoy aprenderemos a cómo descargar y guardar archivos PDF en iPhone, iPad o iPod con iBooks. Algo que la tecnología ha logrado hacer en la actualidad es poder transferir archivos de textos a través de formatos electrónicos, y una de esas ventajas es la de guardar archivos PDF con iBooks. Y es que esto es bastante sencillo, y brinda mucha comodidad para aquellas personas que tienen grandes cantidades de documentos, ya que los pueden manipular de una forma bastante sencilla y rápida. Pero lo cierto es que en el caso de los sistemas operativos de Apple, pueden requerir una ayuda adicional, y esto es algo que nos han estado consultando muy seguido, y en este video en particular hablaremos un poco al respecto. Dicho esto, comencemos. Pues bien, ¿por qué guardar archivos PDF en iPhone? Los archivos guardados en PDF son los más usados debido a que son multiplataforma, es decir, que todos los sistemas operativos pueden usarlo. Es el más popular y usado en todo el mundo, ya sea para enviar algún documento, algún trabajo, etc. Y hace que el documento se mantenga en su estructura original, por lo que no sufrirá ningún tipo de modificación ni nada por el estilo entre las diferentes plataformas. Y si quieres aprender a editar este tipo de PDFs, en nuestro canal tenemos un video al respecto, por lo que te invito a que le eches un vistazo. Pero bien, ¿cómo podemos visualizar archivos PDF en los dispositivos Apple? Para esto lo podemos hacer de una forma sencilla con una aplicación llamada iBooks. Lo primero que debes hacer es asegurarte de tener esta aplicación instalada. Simplemente te vas a la App Store e instalas iBooks. Y la ventaja de esta es que es completamente gratuita, por lo que vas a poder utilizarla sin problemas. Ahora lo único que debes hacer es entrar en dicha aplicación y buscar tu archivo PDF, para que de esta forma puedas visualizarlo mediante esta aplicación. Y de esta forma automáticamente se va a guardar en la biblioteca, por lo que vas a poder acceder a este documento cuando quieras. ¿Y tú? ¿Pudiste abrir tu archivo PDF en iBooks? Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web, donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada, para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.